Good evening, everybody. Hi, Katia. Hi, Pedro. Maribel. Mayra. Hi, teacher. Good afternoon. Good Good evening. evening. Good evening. How are you? ¿Cómo están? Fine, fine, thanks. Qué me alegra. ¿Ya cenaron? ¿Todavía no han podido cenar? Todavía no. Ay, mire. Y entonces, pero después de la clase, sí, A vea. veces. Ay, sí, así, así toca. Sí, así. Otra clase me estaban contando que después de la clase salen a pedalear, salen a hacer ejercicio en bicicleta. Así, Ah. sí toca organizarse, pero miren, gracias que están conectados. ¿Cómo estuvieron el fin de semana? ¿Lograron descansar? Sarita, ¿qué Buenas te cuenta? noches, teacher. Buenas noches. No toca trabajar los fines de semana, teacher. ¿Sí le toca trabajar los fines de semana? Sí. Ay, Dios santo, pero descansa entre semana. Sí, entre semana. Ah, vaya. Mejor así logra abiertos los bancos o logra hacer trámites que uno usualmente no logra en domingo, ¿verdad? Tiene razón. Vaya, miren, gracias que están conectados. Vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla porque creo que no están viendo todavía. Vaya. Miren, en la clase de ahora vamos a empezar la última sección ya del módulo, que es la sección 5. En esta sección ya la mayoría de ustedes me escribieron que ya están trabajando, ya están haciendo las actividades obligatorias. Entonces, en la clase de ahora lo que vamos a hacer es practicar lo que ustedes ya están trabajando. Van a verificar que las actividades, los ejercicios estén bien. En la plataforma hay tres actividades obligatorias y está el examen final. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Solamente antes de continuar, quiero confirmar. La mayoría sí me confirmó por mensaje, pero quiero saber si hay alguno que tiene alguna dificultad con la plataforma. Si no se le ha registrado alguna tarea que ha hecho, si le ha generado algún problema. Necesito que me digan para poderles apoyar. En mi caso, creería que era porque no había reproducido una parte que estaba por ahí, pero ya una vez le di, era para pasarlo. Ya es después de eso, ya no me dio ningún error. Ah, vaya, excelente. Sí, me comentó Maribel. Vaya, qué bueno. Entonces ya le aparece que ya está en las 5, ¿verdad? Sí, en las 5. Va, excelente. ¿Y los demás tienen alguna sin completar? Si no lo quieren expresar ahorita en la reunión, no hay ningún problema, pero sí les pediría que me escribieran para yo poderles apoyar y así que no se atrasen. ¿Por qué? Porque el viernes se les va a cerrar la plataforma. Entonces, si no han podido completar algo, pues tendrían dificultad porque se les tomaría como que no terminaron la plataforma y pues se han estado esforzando todo este mes y para que no tengan ningún retraso. Eso es la razón principal por la pregunta. Vaya, miren, entonces acá tenemos cuál es la agenda que vamos a desarrollar ahora en la clase. So here you see the agenda for tonight. It's already October the 16th. Almost November, almost December, almost Christmas. Here you see the section number 5. We're going to study a new content. We're going to learn some vocabulary related to some popular sports in another countries and here in El Salvador. We're going to practice how to elaborate sentences using specific verbs related to sports. En este caso, vamos a practicar cómo creamos oraciones relacionadas con estos verbos que estamos aprendiendo. Estas oraciones son las que ustedes ya aprendieron cómo crear. Verbo, sujeto y, no, sujeto, verbo, complemento.
Estaba probando si estaban por aquí pendientes, pero es sujeto, verbo, complemento. Y vamos a practicar cómo incorporar en nuestras pláticas estos verbos relacionados con algún deporte. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a empezar con lo relacionado con los principales deportes. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunos verbos relacionados con jugar fútbol, que fútbol o puede ser soccer. Jugar tenis, jugar básquetbol. Les quiero llamar a la atención que no para todos los deportes vamos a usar el verbo play. Si bien el verbo play significa jugar, no para todos los deportes vamos a decir I play bike, por ejemplo. Si yo quiero decir yo pedaleo, yo monto bicicleta, yo hago bicicleta, entonces, aunque lo tomemos como un deporte, no vamos a decir play bike, sino que tenemos que decir ride a bike. Lo mismo como cuando jugamos como atrapando la pelota. Aunque sea un deporte, no vamos a utilizar el verbo play, sino catch a ball. Eso es lo importante que tengamos presente. Primero, que para no todos los juegos vamos a utilizar el verbo play como verbo que denote la acción. Y en segundo lugar, que no todos los deportes de aquí de El Salvador van a tener una traducción cuando estemos hablando de ellos en inglés. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros querramos expresar algún juego propio de aquí del país, no necesariamente siempre lo tenemos que traducir. Vaya, yo me acuerdo que había un juego, no muchas veces lo jugué, pero sí me acuerdo que estaba el que se llama Arranca Cebolla. ¿Qué otros habían? Que no sean como... El tintarro. ¿Y cuál es ese? Cuéntenos, Alexandra. Yo me acuerdo que era, disculpe que ando bien maluca, que alguien, que ponían una pelota y esa pelota le pegaban una gran patada y todo el mundo salía y se escondía. Y el que, y obviamente que el que iban encontrando pues iba saliendo y el último pues era el que volvía a ir a buscar la pelota. Y el objetivo era que no le tocara la pelota. Correcto, porque si usted se quedaba con la, o sea, si yo la descubro yo a usted, usted le tocaría ir a, yo le pego la pelota y usted tendría que ir a buscar la pelota de lejos y yo me voy a esconder. ¿Y cómo se llama? Tintintarro. Tintintarro, tintarro, algo así. Vaya, gracias. Oh, ese que acaba de decir Alexandra lo conozco como escondelero. Ah, vaya. Escondelero. Fíjese que con escondelero, ese sí es un poquito que se utiliza en otros países. Tal vez no tenga el propio nombre escondelero, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, hiding del verbo esconder. Ese sí sería como un poquito que uno lo podría utilizar en otro idioma. Pero, ¿qué otro? ¿Se acuerdan que uno jugaba en los pasajes o en la calle, por ejemplo? Las estatuas de marfil. Ay, las estatuas de marfil. Hasta estaba la canción, ¿verdad? Las estatuas de marfil son... Son allá, ay, son aquí. Allá. Las que bye. ¿Cuál otro? Mica. Ay, la mica, sí es cierto. Que uno tenía que correr y tocar al otro, ¿verdad? Y decía mica. Michelle. ¿Sí? Sí. También ladrón y policía. Ladrón y policía, que era que uno no lo tenían que atrapar, ¿verdad? Sí, el ladrón, el policía lo seguía y el ladrón corría. Cabal, cabal. Vaya, entonces todos esos no necesariamente van a... Son juegos, porque son juegos. Son deportes en tanto uno los recreos los andaba jugando, pero no necesariamente van a tener una traducción al inglés. Entonces, cuando ustedes alguna vez estén hablando en inglés con alguien,
que no sea del Salvador, y le estén contando, fíjate que yo cuando era niño, yo jugaba este y este deporte, no hay ningún problema si usted le dice, so I used to play mica, I used to play tintintar, no hay gramaticalmente problema alguno porque usted está hablando de algo propio de su país y no siempre va a haber una traducción. Entonces eso también se los quería hacer ver para que no se vayan a preocupar que tienen que encontrar una traducción específica para algo, por ejemplo, estos juegos que uno solía hacer cuando estaba más pequeño. Va, entonces, en ese entendido, le voy a enviar dos imágenes al grupo para que podamos hacer un ejercicio. Ahorita se los voy a mandar y me confirman si los recibieron. Me avisan si los tienen por ahí. Los recibieron. Hola, Catalina, ¿cómo está? No la había visto. Hola, hola, teacher. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Qué bueno verla. Vaya, entonces, gracias que me confirmaron. Entonces, miren, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá lo necesario es que practiquemos. Ustedes ya manejan súper bien las reglas de cómo crear las oraciones. Sujeto, verbo, complemento. Van súper bien en las actividades de la plataforma. Lo que me gustaría es que practicáramos. Por ejemplo, usted practique con los nombres, con los deportes que usted se acuerde, lo que usted prefiera. Pero creemos oraciones. Yo les sugeriría de que no nos limitemos a crear oraciones hablando de usted mismo, por ejemplo. Sí puede hacerlo, pero no las haga todas hablando de usted mismo. Hable de he, de she. ¿Por qué? Porque así me va conjugando los verbos y me va practicando las reglas que hablamos al inicio del módulo, que son estas. Cuando termine en tal palabra el verbo, le hacemos este cambio. Entonces, les sugeriría que utilicemos esos pronombres para ir adecuando el verbo y la conjugación correcta. Entonces, el ejercicio es, creemos unas dos, tres oraciones, si quiere hacer más, hagamos más, practicando sujeto, verbo, complemento. Pueden ser en afirmativo o pueden ser en negativo. Acuérdense que para en negativo es, por ejemplo, si ustedes quieren decir, a mí no me gusta jugar básquetbol. Para eso, en negación, acordémonos que utilizamos el auxiliar do o does para agregar el not. Don't, doesn't, do not, does not. Entonces, practiquemos cómo ir creando esas oraciones. Van a haber unos 2, 3 minutitos para crearlas y ya luego las vamos compartiendo para ver que todo esté bien. Si hay preguntas, aquí voy a estar pendiente. Lo logró, Diego. Ya lo veo conectado.
¿Cómo vamos? ¿Necesitamos un par de minutos más o ya estamos listos? Everything okay? Are you ready? I think, teacher. Vaya, excelente, Katia, gracias. ¿Los demás? ¿Estamos listos? Se me fueron por el café, ¿verdad? Listo, teacher. Ah, vaya. Vaya, gracias. Vaya, entonces comencemos con Katia, con Alexandra, y a los demás nos vamos incorporando. A ver, Katia, cuéntenos sus oraciones. Por acá las voy a ir escribiendo. Jorge loves to play football with his friends. Ah, excelente. Loves to play football with his friends. Súper. Ya la vamos a analizar. ¿Cuál es la otra? I can't play basketball. Play basketball. Excelente. ¿Tiene alguna otra o nos quedamos hasta ahí? Only that. Bye. Thank you, Katia. Mire, excelente las dos oraciones. En la primera es, le hizo el ajuste la conjugación al verbo. Estamos hablando de tercera persona. Y acá me separó los dos verbos con el to. Así que miren, la felicito. Con la segunda oración, excelente también. Aquí ya está implementando los temas de la sección 5 que están más adelante en la plataforma. Súper bien, no hay ninguna corrección, la felicito. Y con la pronunciación también. Es que no encontré cómo conjugar el do en esa ¿cuál? Oración, sino que me salía mejor el can, porque, o sea, sentí que conjugaba mejor el can que el do en la oración. Ah, y lo que usted quería expresar era, no puedo. ¿O qué quería expresar? Exactamente, exactamente, el no puedo. Pero pensé, o sea, hice el análisis de que me salía mejor ocupar el can que el don't. Correcto, el análisis está bien, ¿sabe por qué? Porque si hubiera ocupado el do, cuando ocupamos do no como auxiliar para hacer preguntas o negaciones, sino como verbo que refleje acción, lo que significa es hacer. Entonces, si usted hubiera puesto I don't play basketball, gramaticalmente está bien, I don't play basketball, pero significa otra cosa, no es lo que usted quiere expresar. Aquí usted hubiera estado diciendo, yo no juego basketball, pero lo que usted quería decir es, yo no puedo jugar basketball. Así que, ajá, entonces el análisis que implementó está bien, porque usted se tiene que basar en lo que quiere dar a expresar, así que está bien. A ver, Alexandra, cuéntenos las oraciones que tiene listas. Ok, teacher, aunque no se me escucha bien la pronunciación, pero lo voy a intentar. Gracias, gracias. The children in the page play jump rope. O, no sé cómo se escribe saltar cuerda o se pronuncia. Ah, ok. Jump, jumping o jump, sé que son los saltarines, ¿no? Sí, solamente antes de play. ¿Cuál fue la palabra que dijo? Page. The children in my page. Play jump rope. No sé cómo se pronuncie saltar cuerda. ¿Cuál es lo que quiere decir en español? Los niños de mi pasaje juegan salta cuerda. Ya, gracias. Bye. En ese caso, está en cuanto a la conjugación del verbo, lo del pronombre, está súper bien porque no necesitaba ningún cambio o ninguna conjugación al verbo. Porque el equivalente a the children es they, ellos. Así que en ese sentido está bien. ¿Tiene otra oración? Vamos a ver si me sale. My neighbor and I play jacks. My neighbor and I play
Jax. Jax. Jax es el de la pelotita con los, yes. ¿verdad? Bye. Right. Bye. Entonces, aquí está súper bien, porque my neighbor and I, el equivalente al pronombre sería we. Okay. Entonces, no necesitaba conjugación el verbo, súper bien. La felicito, Alexandra, estamos bien. Vaya. En el orden que me aparecen aquí conectados, vamos a ir, a menos que haya otro voluntario. Me aparece primero Maribel. ¿Nos quisiera compartir sus oraciones? Silic, sería Children loves doing any sport. Loves. ¿Cuál es la palabra luego de loves? Dying. A los niños les encanta hacer deporte. Correcto, gracias, gracias. Tiene otra, ya la vamos a analizar. I don't like it tennis. No sé si creería que ahí llevaría el play, ¿verdad? Sí, esa era la pregunta, que si le puso I don't like playing tennis o cuál era la palabra que se utilizó. Sería play tennis. Ajá, bye, gracias. ¿Tiene otra o nos quedamos hasta ahí? No, solamente. Ah, gracias, Maribel. Vaya, la primera está aquí, sería sin S. Y doing any sport. La conjugación está bien. Solamente el cambio principal sería en la segunda que me separe los dos verbos. Que le pongamos el to. Si nos acordamos, cuando tenemos dos verbos juntos, en el mismo tiempo del verbo, sería I don't like to play tennis. Solamente. Por lo demás, todo está muy bien. La felicito. Gracias. Gracias. Me aparece luego Diego. No sé si él tenía problemas con el audio. Creo que sigue teniendo. A ver. Hola. Ay, sí, ya lo oímos, Diego. Ok. Sería una oración. Bye, a ver. Ah, quiero ver aquí escribió Pedro. Vale, después de Diego va Pedro. Díganos, Diego. Ah, sí, lo que pasa es que no podía, no sabía muy bien de qué se trataba, por lo mismo. Ah, ya. Vaya, en este caso estábamos haciendo oraciones así como ustedes ya las crean, por ejemplo, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, ustedes la semana pasada me armaron aquel almuerzo. Okay. Hay chop tomatoes, pronombre, verbo, complemento. Entonces, acá nos estamos enfocando en verbos relacionados con los deportes. Por ejemplo, usted puede decir, I play basketball. She plays basketball. Entonces, es la misma conjugación. Pronombre, verbo, complemento, pero utilice verbos relacionados con el deporte. Ahí les enviaba dos imágenes al WhatsApp para que se fueran familiarizando como con más vocabulario. ¿Quisiera intentar ahorita o continuamos con sus compañeros y después vuelvo con usted? No, sí, puedo intentar. Vaya, démosle pues. Yes, I can play basketball and soccer. ¿Dijo que puede o que no puede? I can. O sea que sí puede. Sí. Ah, vale. I can play basketball and soccer. Excelente. Vaya. Acá súper bien. Es del contenido de la sección 5, el can como poder. I can play basketball and soccer. Súper bien. Excelente. ¿Quiere intentar una más? Yeah. A ver. Sería try.
Siempre es, tiene que ser con en o no, pues, no. Puedes. Como sea. Sí, correcto. Ok. I can play guitar. I can. Ajá, cabal. Vaya. En este caso, súper bien. Estamos usando la negación. El verbo no tiene cambio. Está correcto. Súper bien, Diego. Lo felicito. Gracias. Thank you. A ver, Pedro se había voluntariado. A ver, Pedro, adelante. Gracias. Ok, teacher. On the weekend, I usually play soccer, but my brother is very boring because he don't play soccer. But my sister is very cool because she plays soccer with me. Mire, excelente. No la logré escribir todo porque no me acordé de toda la oración completa, pero tenía básicamente como tres oraciones en una y las tres estaban súper bien. Hizo el cambio, la conjugación en el verbo agregando la S cuando habló de su hermano, cuando habló de su hermana. No le hizo cambio al verbo cuando habló de usted mismo porque no era necesario. Lo felicito. ¿Quieren Gracias, teacher. Compartirnos otra más o nos quedamos hasta ahí? Porque nos dio tres en una. Sí, podría intentar. A ver, démosle. My brother prefer ride the bike because he loves the mountain. My brother prefer to ride the bike because he loves the mountain bike. Excelente. Mira aquí qué interesante esta oración. Porque acá lo que tenemos que hacer solamente es agregarle esto para separar un verbo del otro verbo, porque si no me van a quedar los dos juntos. My brother prefers ese. My brother prefers to ride the bike because he loves the mountain. Solamente esos dos cambios, todo lo demás excelente. Lo felicito, Pedro. Okay. Gracias. Gracias. Catalina, cuéntenos sus oraciones. My sister no play football and soccer, perdón. Your sister and who? No, my sister not play soccer. Ah. ¿Así? Yes. Gracias. ¿Tiene otra? Ya la vamos a analizar esta. ¿Tiene otra? No. Bye. En este sería, my sister not play soccer. Bye. Acá, lo que tenemos cuando tenemos una oración en negativo, me ayudan. ¿Qué es lo que tenemos que agregar para crear la negación? ¿Qué auxiliar utilizamos? El do. Así. Correcto. Entonces es el do, pero cuando estamos hablando de she o he. Does. Correcto. Entonces, el not, para que tenga fuerza este not, tenemos que agregarle does not o si no, así, doesn't. Entonces, todo va a depender de lo que usted quiere expresar. Usted quiere expresar que su hermana no juega fútbol, ¿verdad? Yes. Entonces, para hacer una negación, tiene que utilizar el auxiliar doesn't, porque está hablando de tercera persona, y ya con eso le queda la negación. Solamente de recordar eso, yo me acuerdo que usted había hecho ya oraciones así en los temas anteriores, solamente de recordarlo, que tenemos que ocupar esta palabrita. De ahí todo súper bien. Y la felicito porque no le agregó la S a este verbo. ¿Por qué? Porque a pesar que estuviera hablando de ella, como era negación, no tenía que agregarle la S, así que la felicito que lo hizo bien. Gracias, Catalina. A ver, Gerson, ¿nos quisiera compartir sus oraciones? Por favor.
porque yo hice una de dos, o sea, van dos en una, quiero decir. Ah, vaya, adelante. I love play video games on the weekend, but also don't I play soccer. Ah, excelente, excelente. Vaya, aquí solamente sería un poco parecido a la de a lo de Pedro. Las dos oraciones en una están súper bien. Solamente es de separar cuando, acuérdese, cuando tengamos dos verbos juntitos en el mismo tiempo, en este caso en presente, sepárelos. Sepárelos con el to. I love to play. De ahí todo lo demás lo tiene bien estructurado. Entonces la regla sería que cuando tiene dos verbos, en el mismo tiempo, a la par, solamente tienen que agregarle el tú para crear esa separación y que no le y que gramaticalmente esté correcto. Entonces solamente sería eso. Gracias, Gerson. Gracias a usted también. Bueno, Mayra nos quisiera compartir las sus oraciones, por favor. Okay, sure. Sería Sofía likes to surf. Likes to surf. The girls play tennis. Play tennis. Así, ¿verdad? Sofía likes sí. to surf. The girls play tennis. Bye. Sí. A ver, veamos. Estamos hablando de she, le agregamos ese al verbo, súper bien. Y como tenemos dos verbos juntitos, like y surf, la dividió con el to, súper bien. Y con la otra, aquí no le agregó la S al verbo play. ¿Por qué? Porque estamos hablando de the girls, o sea, ellas, ¿qué pronombre sería? They, no necesitaba la S al verbo. Está muy bien, la felicito, muchas gracias, Mayra. A ver, me aparece Katia a continuación. ¿Nos quiere compartir sus oraciones? Quizás le está fallando el micrófono. A ver, veamos. Mayra, Elizabeth, pero la otra compañera Mayra. Acabamos de estar también con la otra. Ok, teacher. Tengo esa y dice, my brother doesn't not play basketball. Play basketball. A ver, excelente. ¿Qué otra tiene? Ya vamos a analizar esta. Tengo esa, pero dudo cómo se pronuncia mi hija. Quisiera decir... Sí. My daughter, no sé si es así, practica y danza. Mi hija practica la danza o el baile, algo así. Bye. La pronunciación está bien, porque esta palabra la pronunció súper bien, daughter. Y acá con este verbo, el verbo es en tiempo regular es practice, pero me le agregó la S porque estaba hablando de tercera persona, practices. La pronunciación también la hizo bien porque la adecuó a la S que le había agregado, practices. Así que no hay ningún cambio. Y con esta primera, my brother doesn't play basketball, también está excelente. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en negación, utilizó el auxiliar doesn't, y no me le hizo cambio al verbo principal, aunque estábamos hablando de él, porque como era en negación, no se necesitaba hacer el cambio. Así que no hay ningún cambio por hacer. Está muy bien, Mayra. La felicito. Gracias, thank you. Bueno, Sarita. Doesn't she play tennis? Doesn't she play tennis? Ok. Gracias, ya la vamos a analizar. ¿Tiene otra? He plays soccer at school after class.
Disculpe que mi audio se cortó. She plays soccer at school after class. Así, bye. Gracias. Con esta está bien. Usualmente aquí fíjense lo que Sarita ha hecho es una pregunta también en forma de negación. Usualmente uno utiliza estas preguntas en forma de negación como para reafirmar la acción. Por ejemplo, ¿acaso es que ella no juega tenis? Entonces es otra forma válida de hacer las preguntas, no hay ningún problema. No siempre las preguntas van a ser afirmativas, entonces esta está muy bien. Luego, con la siguiente, también está bien, tiene otra opción para hacerlo, por ejemplo, she plays soccer after her classes, esa sería otra segunda opción, pero en cuanto a la conjugación que hizo, está bien, le agregó la S al verbo porque estaba hablando en tercera persona, está bien, gracias, la felicito. Alexander ya nos compartió las suyas, ¿no, verdad? No, teacher. A ver. She doesn't play baseball. Play baseball, ajá. I hate golf because it's so boring. I hate golf because it's so stupid. It's so boring. A ver. ¿Tiene otra o nos quedamos aquí? I play soccer with my friend. I play soccer with my friends. Excelente, bye. En este caso, Alexander, veamos la primera. He doesn't play baseball. Maribel, o Catalina, o Diego, o Alexandra, o el que quiera participar, ¿qué opinan de esta oración? ¿Está bien estructurada? Miren, he doesn't play baseball. Pronombre, la negación usando el auxiliar doesn't. Al verbo no se le hizo cambio porque estaba en negación. Y complemento. ¿Estamos de acuerdo en que está bien? Yes. Sí, ¿verdad? Vale, entonces miren súper bien este. No hay ningún cambio por hacer. Acá está otra. I hate golf because it's so boring. Súper bien. Verbo sin cambio porque estamos hablando del pronombre I. Aquí está el deporte y luego el complemento. Muy bien. Y la última, I play soccer with my friends. Excelente. Mira, Alex. No hay ningún cambio por hacerlo. Felicito, Alexander. Están bien hechas. Gracias, teacher. A usted. Mayra nos quiere compartir las suyas. Mayra o Mansor. Sí, teacher. Gracias. A ver. I don't like basketball. Basketball. A ver. Gracias. But in my family, we really like soccer. But in my family? But in the my family, we really like soccer. Okay, excelente. Tiene otra, aquí tiene casi que dos en una. ¿Tiene otra más o nos quedamos aquí? Sí, y nos quedamos. Bye. Mire, aquí veamos. La primera básicamente, I don't like basketball. Está bien. But in my family, we really like soccer. Está excelente también. Esto puede ser considerado un complemento de la primera o puede ser considerado una segunda oración. Las conjugaciones con los verbos y los pronombres están bien. Chócala, Mayra. Está muy bien, la felicito. Verónica y Fernando hacen falta. Verónica, nos comparte las suyas, por favor. Ok, teacher. La primera sería, Adriana likes to play tennis with
her friends. To play tennis with her friends. A ver. ¿Tiene otra? Yes. My friend Merlin doesn't like football. Merlin doesn't like football. Excelente. Gracias. Mire aquí. Súper bien, le conjugó el verbo de acuerdo al pronombre. Me separó los dos verbos, like y play, con el to y el complemento. Muy bien. Esta, my friend Marilyn doesn't like football. La negación de acuerdo al pronombre, no cambios en el verbo principal porque los cambios ya estaban en el auxiliar y el complemento. La felicito, Verónica, chócala también. Y Fernando. Fernando, a ver. Hello, teacher. Hello. Disculpe si se escucha un poco ruidoso, pero voy manejando. No, no, se escucha okay. Bien. Ok. My fears. My cousin love playing soccer. Playing soccer. Bye. Y antes de cousin, ¿qué palabra dijo? My cousin. Ah, va. Gracias. My cousin love playing soccer. ¿Tiene otra oración o nos quedamos con esta? Yes, teacher. The second, I can play ping pong. Ah, ping pong. Va, excelente. En la primera, cuando habló de su cousin, my cousin love, dijo, love playing soccer o loves playing soccer o love to play soccer. Repítame eso. Love playing soccer. Va, gracias. En esa, lo único sería separar, bueno, que Kame le hizo la conjugación al segundo verbo. Tiene la opción de decir, my cousin loves to play soccer. Oh, my cousin love playing soccer, porque me le hizo la conjugación al segundo. Tiene esas dos opciones. Y con la segunda, I can't play ping pong, está súper bien. El can y el can't es parte del contenido de esta sección. Está súper bien, Fernando, gracias. Vaya, entonces miren, acá los quiero felicitar porque todas las oraciones, la verdad, estaban bien. Están implementando todo lo que hemos aprendido en este mes. El uso de los pronombres, la conjugación de los verbos, la pronunciación. Los felicito por la pronunciación. Hay veces a uno se le puede trabar un poco la lengua, pero lo están haciendo bastante bien. Ya no se traba mucho la lengua, así que los quiero felicitar. Lo que vamos a continuar hablando es, nos acordamos cuando hace un par de semanas estábamos estudiando cómo crear preguntas con las palabras WH. Es decir, por ejemplo, who, what, when. No sé si se acuerdan de esas palabras para crear preguntas. Yes, teacher. Ah, bye. Excelente. Entonces, cuando las estábamos estudiando, decíamos que todo dependía de lo que nosotros quisiéramos preguntar o de lo que nosotros quisiéramos saber. Que las más comunes podían ser when, who, what, pero que existían otras. Entonces, lo que tenemos que recordar es la estructura de la oración para poderlas crear. Palabra con WH al inicio. Luego, como toda pregunta, el auxiliar do o does, dependiendo de la persona o del pronombre de que estemos hablando. Luego el pronombre, luego el verbo, luego el complemento. Entonces, hagamos un ensayo. Si ustedes me estaban diciendo, ustedes me dijeron, por ejemplo, Adriana, ¿quién me dijo la oración de Adriana? Fue Mayra, ¿verdad? No, teacher, yo, Verónica. Ay, Verónica, disculpe. Va. Repítame la oración de Adriana. Oh,
Okay. Permítame. ¿Me escucha, teacher? Sí. O si no, podría ser cualquier oración que me habían comentado, no hay problema. No, teacher, es que la señal. Ah, vaya. Pues era Adriana likes to play tennis with friends. Vaya, excelente. Gracias, Verónica, gracias. Vaya, entonces, la oración base que nosotros tenemos es Adriana likes to play tennis with her friends. Vamos a hacerlo, vamos a convertirla en pregunta. Dependiendo de lo que nosotros querramos saber, así es como vamos a seleccionar la palabra con WH. Por ejemplo, si queremos saber con quién juega Adriana, esa es una opción de pregunta. ¿Cuándo juega Adriana? Es otra. ¿O qué juega Adriana? Es otra. Entonces, dependiendo de lo que queramos saber, así vamos a hacer la pregunta. Comencemos con la última opción. ¿Qué juega Adriana? ¿Cuál es la fórmula? Palabra con WH, ¿qué sería? ¿Para qué sería? What, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Veamos acá. Auxiliar. ¿Cuál sería? Do or does. Estamos hablando de ella. Se me fueron por el café. Does, teacher. The auxiliary does, teacher. Gracias, gracias. Does. El subject. ¿Quién es el subject? Adriana. Excelente. Y luego sería el verbo, que es play. Y el complemento. With her friends. Entonces, miren aquí, yo tenía la oración base y ya lo convertimos en pregunta. What does Adriana play with her friends? Ahora, hagamos otra pregunta. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, la oración base fuera Adriana likes to play with her friends every Sunday. Y yo quiero averiguar cuándo juega Adriana. Por ejemplo, yo le pregunto a Verónica, Verónica, ¿y cuándo es que juega Adriana con sus amigas? ¿Cómo le preguntaría eso? A ver, ¿quién me ayuda con esa oración? When does Adriana play with her friends? Correcto. Play with her friends. Excelente. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de cómo hacemos esta conversión o estas preguntas? ¿O todo claro? Va, excelente, todo claro. En este caso, acuérdense de que esta fórmula para preguntas no solamente es para verbos relacionados con deporte, sino que es para cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer, para cualquier verbo. Por ejemplo, si usted quiere averiguar con quién se fue a almorzar su compañero de trabajo, ese no es un verbo de deporte. Usted solamente, Maribel, ¿cómo se llama alguna compañera suya? Verónica. Vaya, Verónica. Entonces, y dígame el nombre de otra, además de Verónica. Adriana, Claudia. Vaya, gracias. Entonces, usted viene y le pregunta a Adriana, Adriana y Claudia, ¿con quién se fue a almorzar? ¿Con quién almuerza? Entonces, usted, o por ejemplo, ¿qué almuerza Claudia? Usted, dependiendo de lo que usted quiera preguntar, va a escoger la palabra con WH,
Luego sabe que va a ser auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Así que hagamos un ejercicio rápido. Solamente escojan una oración de las que acaban de crear en el ejercicio pasado y conviértanla en pregunta. Escojan cualquiera de las que tienen y conviértanla en pregunta con esta fórmula. Acuérdense que lo que tienen que seleccionar o tener claro qué quieren preguntar. Si quieren saber con quién, cuándo, cómo, porque eso es lo que les va a marcar qué palabra tienen que utilizar al inicio. Estos solo son algunos, when, who, what, pero puede ser how often, qué tan seguido, y ahí es donde usamos los adverbios de frecuencia que habíamos estado estudiando. Where, a dónde. ¿Ya hicimos la conversión? ¿A alguien le genera duda de cómo hacemos esta conversión? Teacher, ¿sí? Dice que utilizando what, when, o where. Who. Who. Okay. Sí. Cuando decimos WHO es who. Who, okay. Por ejemplo, como esta pregunta sería... What is favorite fruit? Como por ejemplo diciendo, ¿cuál es su fruta favorita? Ah. What is your favorite food? Ah, yo, me faltó yo. Ajá. ¿Qué otra pregunta les generó cuando estaban haciendo esta conversión? ¿O todo bien? Vaya, por ejemplo, para que estemos triplemente seguros que todo está claro, una oración... Vaya, veamos. Una oración. Teacher. Sí, Katia. I can tell you my sentences. Thank you. Who Jorge loves to play football? Who Jorge loves to play football? ¿Así? Yes. ¿Qué es lo que usted quiere preguntar en español? Dígamelo en español. ¿Que con quién juega fútbol, Jorge? Ok. Gracias. Vale. En este caso, cuando estamos hablando de que queremos saber con quién, pasémonos a esta otra regla. Miren, aquí voy a ampliar esto. Vale. Cuando nosotros queremos saber con quién, tenemos que agregarle... una palabrita adicional a la pregunta. Entonces, acá tenemos que decir who Jorge loves to play football with. Usted siempre que quiera saber con quién esa persona está desarrollando alguna acción, agréguele with al final. Es decir, esta palabra, W-I-T-H. Y la pronunciación es with. Entonces, con el ejemplo de las compañeras de trabajo de Maribel, que usted quiere saber y le pregunta a Adriana, ¿con quién se fue a almorzar Claudia? ¿O con quién almuerza Claudia? Ella le preguntaría, who does Claudia eat lunch with? Entonces, esa es la palabrita adicional que le tenemos que agregar cuando estamos utilizando who.
Hola, solamente sería para él en esa ocasión. Sí, solamente cuando queremos preguntar con quién esa persona está ejerciendo esa acción. Ok. Ahora, en este caso, aquí, de respecto de esta oración de Jorge, acá le tenemos que hacer otro cambio adicional, porque acordémonos que cuando es pregunta, tenemos que utilizar el auxiliar do o does. Aquí, who does Jorge love, y le quitamos la S, porque el cambio se lo hicimos al auxiliar. Who does Jorge love to play football with? Acordémonos que el cambio de agregarle la S es cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en presente. Jorge loves y el complemento. Pero cuando es pregunta, tenemos que utilizar el auxiliar do o does. Y como el cambio ya va en el auxiliar, el verbo principal lo dejamos igualito. Por eso es que le hicimos este cambio. Who does Jorge love to play football with? No sé si eso le responde la pregunta o si no, lo volvemos a explicar. Bueno, creería que todo claro entonces. ¿A alguien más se le generó alguna pregunta sobre estas conversiones de afirmativo a pregunta o alguna duda de cómo generar estas preguntas? No. Vaya. Entonces, esa es la primera forma cuando estamos queriendo saber con quién alguien realiza una acción. La fórmula número uno es agregándole el with al final. La opción número dos es, aquí le damos vuelta casi, miren, with whom does Jorge play football? Aquí, la que se les facilite más. Si usted se siente más cómodo utilizando la primera opción, es decir, solo agregándole with al final, use esa. No hay ningún problema. Pero si usted se siente más cómodo utilizando la segunda opción, es decir, poniendo with al principio y agregándole esta palabrita, se las estoy subrayando. Al inicio, with whom, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Si usted se siente más cómodo con esa, adelante. Gramaticalmente, las dos son correctas. En cuanto a significado, las dos significan lo mismo. ¿Con quién esa persona hace la acción? Entonces, usted tiene esas dos opciones para formular las preguntas. En la sesión de mañana vamos a hacer las tres actividades obligatorias de la plataforma. Los que ya la hicieron, excelente. Vamos a verificar que las respuestas estén bien. El miércoles vamos a hacer el examen final de todo el módulo. Y por ahorita, a menos que hubiera alguna pregunta, hasta acá nos quedaríamos. No sé si hay alguna duda. Vaya, all clear. Vaya, excelente. Muchas gracias. Vayan a descansar. Pasen buenas noches. Good night, everybody. Good night, everybody. Buenas noches, Lila.